Hoy os voy a contar cómo hemos terminado la Titan Desert más dura de toda la historia, o como mínimo, la Titan Desert más dura de las 14 que he corrido hasta la fecha. Mira que hemos corrido Titan Deserts en Arabia, mira que hemos corrido Titan Deserts en Marruecos, mira que hemos corrido Titan Deserts en Cuba, pero para mí, la Titan Desert más dura que hemos corrido, en la que, Pedrolo guapo, hemos terminado terceros en dúo mixto, aquí el Pedrolo de finisher, aquí el pedazo de dorsal de Titan Legend con más de 5.000 kilómetros por el desierto, pero la Titan Desert más dura que hemos corrido, porque literalmente creo que hemos corrido más de lo que hemos pedaleado. Señores, ahora os contaré cosas, pero like si hay ganas de ver el documental de esta pedazo de aventura. Sé que muchas veces decimos, oh, la Titan Desert más dura, oh, la etapa más dura, oh, la ultramaratón más dura, oh, el ultraman más duro. En este caso, no solo yo, sino los datos, el pulso, la fatiga, el cansancio, la recuperación de energía, dicen que creo que de las 14 ha sido la más dura. Pero aparte de los datos que hemos ido recogiendo, mi compañera, la bestia parda, Misha Sekulova, pero la mayoría de corredores con los que hablábamos y preguntabais, ¿de todas las Titans que habéis hecho, es la más dura, sí o no? El 90% te decía que sí. 28 Titans que llevamos. Bueno, todavía no, casi. ¿Te parece la más dura o no? Me estás hablando de los casi 14.000 kilómetros que tenemos en las piernas, ¿no? Pues yo te digo, sí, hija, que sí. Estos 2 kilómetros son más duros que eso es 14.000. Visualmente, la más bonita. Pero de dureza, la más dura de todas. Desierto, Arabia Saudí, 400 kilómetros, 4 etapas más un prólogo. En realidad, digamos 4 etapas. Hombre, ¿cómo podéis decir que es la más dura de la historia si en Marruecos, por ejemplo, son 600 kilómetros y son 6 días? Y además las dunas son más grandes. Bueno, muy sencillo. Muchos meses sin caer una sola gota en el desierto de Arabia, con lo cual lo que pasaba en el terreno es que era absolutamente una playa. O sea que en sitios donde normalmente, quizá, yo qué sé, el año pasado se podría más o menos ciclar, aunque había mucho banco de arena, de repente te encontrabas 10 kilómetros seguidos, 20 kilómetros seguidos, hasta 25 kilómetros seguidos, esto en la última etapa, donde era imposible pedalear. Entonces, para que os hagáis una idea de algunos datos, esto es la etapa 1. Etapa 1, 5 horas en total, 78 kilómetros, no fue la más larga ni mucho menos, la más larga fueron 105, pero lo que quiero que veáis es esta parte de aquí, frecuencia cardíaca media 160, pulso máximo 209, pero es que si nos vamos aquí y vamos a ver un poco las zonas de frecuencia cardíaca, en este caso del jabalí, nos tiramos, yo que sé, como un 80% en zona 5. Entonces, luego, ahora iremos de etapa por etapa, pero para que veáis hasta qué punto esta carrera llegó a ser exigente. Ah, eso sí, espérate, antes de ir al detalle. Peter Sagan, 3 veces campeón del mundo, también estuvo en esta Titan Desert de Arabia. Mr. Peter Sagan. Hello. Himself. How are you? I'm good. How are you feeling? A little bit cold, but it's okay. No, I'm feeling good. Cold at night, but during the day? No, today was cloudy. It was good. Good condition for riding. Okay. The weather, good condition. Yeah. But what about the terrain? The terrain, we have just accepted that there's a lot of sand here, but that's normal. We expect that it's gonna be like this, and it's a really different experience for what I was riding during my life. Peter Sagan, like por esta entrevista, si queréis que la subamos a YouTube y verla entera, con el 3 veces campeón del mundo, con el 7 veces jersey verde en el Tour de Francia, aparte de muchas otras cosas. Y de todo esto ya os lo he dicho, van a haber dos docus, uno para YouTube, like si hay ganas, y va a haber un pedazo de documental, de hecho es una serie documental de 5 capítulos en Prime Video, en el que uno de los capítulos será la Titan Desert Arabia
y ahí creo que enlazaremos con otras titans de estas 14 que llevamos. Like si hay ganas de Sedoco, y sobre todo me gustaría que en comentarios dejarais qué queréis ver. Si queréis ver reality, si queréis ver competición, si queréis ver historias, si queréis ver entrevistas o qué es lo que queréis ver. Bueno, esta es la primera carrera después de 11 años del jabalí amateur y globero y todo lo que sea, pero donde dentro de toda esta parte globerísima, yo muchas veces habéis visto, yo no voy con banda para medir la frecuencia cardíaca, entonces, ¿cómo vas? ¿Por sensaciones? Pues a veces ni por sensaciones, voy pues como vaya la cosa. En esta ocasión con el Galaxy Watch Ultra y en esta ocasión con el Galaxy Ring, hemos estado midiendo todo el pulso de todas las etapas, toda la recuperación de todas las etapas, todas las zonas de todas las etapas, pero más allá de eso, hostia, ¿cuál era el pulso una vez acabábamos la etapa en reposo a medida que pasaban los días y cómo la fatiga iba afectando? ¿Cómo era el sueño de cada noche? Si se interrumpía o no se interrumpía. Y eso nos da para sacar algunas conclusiones, como por ejemplo, tío, ¿por qué en la etapa 1 de 77 kilómetros, en el kilómetro 60 vais segundos a punto de pillar a los primeros y en el 60 de repente reviento? O, hostia, ¿por qué a partir del día 1 cada vez la energía va bajando, pero en cambio en el día 3 y 4, que es lo que me suele pasar en las carreras, ya no reviento yo, sino que en la última etapa reventamos a todos? Son datos, y al final conocer todos estos datos, compartirlos con vosotros, creo que va a estar bien, pero a mí me mola mucho a nivel de entrenador y también para próximos retos poder estudiar, ver y mejorar. Por ejemplo, like guapo también, 18 de febrero se viene 5 maratones en 5 días en 5 continentes distintos. Sí. Día 18 maratón en un sitio, 19 en otro sitio, 20 en otro sitio, 21 en otro sitio, 22 en otro sitio, cada día un continente distinto. Para esto vamos a tener que hacer un entreno de locos y creo que todos estos datos nos van a ayudar mucho. Dicho esto, vamos a repasar muy rápidamente día por día. En esta Titan Desert, 5 días, etapa prólogo y 4 etapas, día 1. Etapa prólogo, algo que no contaba para la clasificación, pero sí para los cajones de salida. Fue algo completamente nuevo para mí porque eran al final 15 kilómetros en los que salías a gas y acababas a gas. Es decir, al final era como un sprint. Quedamos segundos, cerquita de los primeros. Los terceros quedaron prácticamente empatados con nosotros. Pero para que os hagáis una idea, ahí estoy a un máximo de 200 pulsaciones y sobre todo el 50% o más del 50% de la etapa en zona 5. Yo, que soy un diésel, fue una reventada máxima. Momento de arena tocha. Hemos pillado a los segundos, les hemos dejado atrás. Yo creo que ellos ahora aquí, que van a sufrir. Creo que aquí, si ya vienen tocados, esta parte de aquí se les puede hacer eterna. Etapa 1, después del prólogo, claro, salíamos segundos y de repente dijimos, a ver si podemos reventar a los primeros, porque hemos hecho lo que se nos da peor, que es sprintar, y hemos logrado, joder, estar muy cerca de los primeros y un poquito por delante de los terceros. Salimos a muerte, salimos a full, salimos todo el rato con la otra de las parejas, y sí que es verdad que los primeros no los teníamos justo ahí delante, pero los íbamos teniendo a 1, 2 minutos, etcétera. Hasta que en el kilómetro 60 pegué un petardazo que de repente les llegamos a llevar 5 minutos de ventaja a los terceros, pues nos pillan en el kilómetro 60 y entre el 60 y el 80 nos revientan, bueno, en este caso me revientan a mí, porque tuve unos fuegos artificiales de locos y nos acaban sacando, si no recuerdo mal, 7 minutos de ventaja. ¿Por qué ese petardazo? Pues muy sencillo, nos tiramos casi toda la etapa entre zona 5 y luego también zona 4, pero para que veáis la intensidad a la que corrimos esta primera etapa en medio de los bancos de arena. Joder, con las sorpresitas, ¿no? Gracias, jefe. Esta Titan Desert era una Titan Desert circular completamente. El prólogo y las 4 etapas empezaban y terminaban en el mismo campamento.
el campamento más guapo que he visto en mi vida. O sea, es el mismo que era el año pasado, pero yo creo que no he estado en un sitio tan guapo que el campamento esté entre cañones, en medio de la naturaleza, ahí perdido. O sea, esto es lo más guapo. Pero ¿qué pasa? Cuando un campamento es circular, tiene una ventaja, que es nunca tienes que mover maletas, guardar todo, irte a otra jaima, que esto siempre es un jaleo guapo, pero ya sabes de qué mal vas a morir. Si el primer día ya ves que el suelo está duro, sabes que los otros días al final van a estar duros, porque haces la etapa más larga, que es esta que viene ahora, son 105 kilómetros, pero quiere decir que máximo que te puedes separar del campamento, 30-40 kilómetros. Esto significa que en línea recta, ¿no? Como si fuera, esos 30-40 kilómetros no va a cambiar mucho el terreno. Como el primer día ya vimos que era una auténtica carnicería de los bancos de arena y de la arena de playa y de arenas movedizas, sabíamos que todos los días iba a ser así. Etapa reina, 104 kilómetros, y aquí veréis que para no pegar el petardazo del primer día, a pesar de que la zona máxima, la frecuencia máxima acaba siendo también 198, bastante alta, pero que ya hay una buena parte de la etapa, aunque zona 5 y zona 4 son las más predominantes, que bajó el ritmo, porque sí que es verdad que fuimos rodando con los segundos hasta mitad de etapa, pero llegó un momento que dije, si vuelvo a intentar hacer lo mismo que ayer, se viene entierro seguro, y los que vienen, o sea, si peto, perderemos el tercer lugar, se nos escaparán los segundos, y los cuartos nos van a reventar. Sabéis que siempre os he dicho que en las carreras, y esto lo hablamos mucho con Misha, joder, hemos logrado 2 terceros en la Titan Desert de Arabia, ya 2 años. Luego en el pasado, segundo en la Titan Desert de Marruecos con Saleta, segundo en la Titan Desert de Marruecos con Mónica. Pero siempre los inicios me cuestan mucho y a medida que se alarga la carrera, luego voy mejorando. Aquí quiero que veáis una cosa que yo no había visto hasta la fecha, que es la dureza de la etapa prólogo, pero sobre todo 1 y 2 fue tan heavy que, para que veáis, de repente paso de una energía del 80 en el día 1, de una energía del 84 en el día 2, o sea, esto es prólogo y etapa 1, y de repente, después de esa etapa, caigo a una energía del 50, y la recuperación hasta el siguiente día mejora un poquito, pero 52, y sin embargo, después de esa etapa ya subimos al 60, y después de esa etapa subimos al 64, y después de esa etapa ya subimos al 73. Entonces, esto es lo que creo que explica que en la etapa 3, y a medida que las carreras son largas, todo el mundo va palmando mucho, y yo, que he palmado mucho al principio, hostia, de repente empiezo a estabilizarme y a mejorar. Supongo, yo entiendo que esto es, al final, al ser un tío de hueso ancho, al ser un tío de carreras mucho más largas, al ser un tío de ultradistancia, pues me pasa esto. Pero esto es lo que explica que el día 3, que de nuevo era una etapa durísima, donde nos comíamos una duna y donde yo creo que caminamos 15 kilómetros, resurgiéramos y volviéramos a quedar mucho más cerca de los segundos y de los primeros que en el día anterior. Además, es la que pinchamos, reventamos, tuvimos jaleo, perdimos al grupo con el que íbamos, y esto, por un lado, hace que, hostia, pierdas unos 15 minutos buenos, y dos, tengas como un estrés extra que hace que te suba el pulso, que hace que estés más nervioso, y que hace que luego, como tienes que remar mucho rato solo y no estás metido en ningún grupo, hostia, aparte de los 15 minutos, acabas perdiendo quizá como media hora prácticamente en esa etapa, se te vaya definitivamente la posibilidad de ganar esta Titan Desert, incluso la posibilidad de quedar segundos, y te entra el miedo de a ver si los que vienen cuartos van a hacer peligrar este podio. Y aquí viene la última etapa. O sea, no tiene ningún sentido que después de caer tanto y haber ido recuperando, en la última etapa, igual que en la prólogo, quedamos segundos, igual que en la etapa 1, 2 y 3, quedamos terceros, en la etapa 4, en la última,
52 kilómetros de etapa, una etapa muy cortita, pero de los cuales, literalmente, creo que la mitad, 26 kilómetros, tenías que andar, tenías que arrastrar la bici, tenías que intentar tirar pa'lante. Bueno, pues ahí volvimos a quedar segundos, les sacamos una minutada a los terceros, que hasta ese momento eran los líderes de la general, y sobre todo terminamos con la sensación, aparte de que bajamos mucho las presiones y logramos ir adelantando bastante más porque podíamos pedalear en zonas donde yo, a pesar de ser bastante corpulento, pude pedalear arriesgando bastante con las presiones muy bajas, la energía, la fuerza y la resistencia nos ayudó a poder acabar segundos ese día. A ver, como os decía, tú, like si os ha gustado, ya sabéis, yo soy el típico que menos se mira los datos siempre y que más anárquico es, pero creo que el conocer estos datos y a partir de ahora, yo me levanto por las mañanas y lo primero que hago es a ver, calidad del sueño, a ver, calidad de energía, a ver cómo ha ido esto. Todo esto lo hemos medido con, en algunas etapas con el Galaxy Watch Ultra y en algunas etapas con el Galaxy Ring. Así también hemos podido ir viendo la especificidad de cada uno, qué hace cada uno, qué diferencias tiene, qué precisión tiene cada uno, y la verdad es que nos han salido cosas no 100% calcadas, pero 90% parecidas, así que bueno, iremos viendo cómo sigue la cosa. Like si tenéis ganas de que para preparar los 5 maratones en 5 continentes en 5 días os enseñemos datos de nutrición, de descanso, de cómo lo vamos haciendo, de vatios incluso, de pulso. Pero hay una cosa, nos queda por explicar la bici que llevamos, que no es esta. Es trampa esta que os hemos puesto aquí. Pero nos queda hacer un vídeo explicando la bici y nos queda hacer un vídeo explicando la nutrición, cómo comimos, cómo bebimos y cómo logramos con estos datos mejorar con alimentación para que mi estómago y mi fuerza aguantara. Y por último, temas de mecánica. El día del pinchazo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué perdisteis tanto tiempo? Bueno, hubo un tema que nos faltaba una pieza que creo que Misha la había perdido y nos faltaba otra cosa que yo había perdido. Es culpa mía, literalmente es culpa mía, pero creo que esto merece la pena que os lo expliquemos en el próximo vídeo. ¡Familia! Preguntas, comentad lo que haga falta aquí abajo. ¡Vámonos para allá! ¡A por 14 titas de ser!